Muy buenas, amigo de mi Board, episodio 30. Estamos a lunes 16 de septiembre, grabando el lunes. Cada vez grabamos antes, Xavi. Cada vez, muy buenas a todos. Cada vez grabamos antes, al final vamos a acabar las carreras, no porque es inviable, porque tú tienes que ponerte a trabajar, yo también me tengo a poner a trabajar con otras cosas, pero si no, al final ya lo haríamos directo, después de las carreras. En este caso se ha unido un poco. Bueno, primero que hoy es lunes, la carrera de China era lunes, se ha suspendido la carrera de lunes, se ha pasado todo para ser domingo y teníamos el día un poco en stand-by sin hacer nada. Mucho de ello debido al tifón que ha pasado por arriba de la ciudad de Shanghái. Y como mañana vuelo para España, no llegó hasta el miércoles y ya era muy tarde para grabar. Entonces, mira, aquí estamos. Bueno, no tenías muchas cosas que hacer tú un lunes, tú en Shanghái, correcto. Los demás sí. Lo tengo que decir porque nosotros al final ahora nos hemos cambiado de hotel, hemos venido a uno que está en el centro de Shanghái, pero ya cuando la tormenta había pasado, la policía nos había dicho y el gobernador había lanzado un warning, una sugerencia de no salir del hotel en el día de hoy por el tifón. La verdad, yo me desperté creo que a las 6 de la mañana porque ya se notaba mucho el aire. Mi habitación estaba en la planta 10 del hotel y miraba, ponía las manos en el vidrio y vibraba del aire y la lluvia. Pero eso para nosotros, tú mirabas afuera a la calle y había gente andando en bicicleta con ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora. Justo en la puerta o sea, de mi ventana se veía la puerta de un edificio y para un coche y sale del coche una mujer con un paraguas que le ha durado 2 segundos. O sea, O menos, pasa y claro. el paraguas hecho y ha desaparecido. O sea, le ha perdido rapidísimo el paraguas. Y que era increíble. Dicho sea paso, hemos visto muy pocos árboles caídos viniendo para aquí. Había algunos, pero muy pocos. Como el Visil de Barcelona, que aquí hay millones. Estaban todas por el suelo, por todos lados. Y justo frente al hotel donde estamos ahora había uno de esos contenedores de agua que se ponen arriba de los techos de los edificios. Se había venido abajo desde arriba, no, igual un piso de 12 o 13 plantas, y había volado. Y estaba en el suelo y no, de casualidad no había caído sobre nadie. Pero bueno, ahora, como digo, aquí son las 6 de la tarde y la tormenta ya pasó. A partir de las 3 y media ya se pasaba. Pero para nosotros era algo excepcional. Pero para la gente aquí en Shanghái es la quinta de la temporada, o sea, están más que acostumbrados. Ya, y vosotros cuando llegasteis a Shanghái, ¿cuándo os lo comunican o cómo os lo O comunican? sea, yo ya estaba en España cuando se hablaba de la posibilidad de que hubiese un tifón. Y ya se estaba barajando el tema de cómo se iba a solucionar el problema. Creo que esta vez se actuó de manera bastante rápida. Estaba claro que hoy no se podía haber hecho nada. Estaba clarísimo, sí. Si hubiese estado aquí Xavi, hubiese visto, o sea, como las ráfagas de viento que había, hubiese sido imposible. Y la manera que llovía, no sé si cayeron a las 11 de la mañana 50 litros por metro cuadrado. O sea, había calles inundadas, o sea, hubiese sido imposible correr. Entonces se tomó la buena decisión de no hacer la carrera hoy lunes, se pasó todo. La gente un poco criticaba, nosotros cuando lo pusimos en las redes sociales, la gente empezó a criticar. Qué mala decisión, quitar una carrera de 10 puntos de cuando se hay tanto en juego. Es verdad. Pero era mucho mejor eso que cancelar el Gran Premio. O sea, No, no, desde el Gran luego. Premio, a priori, antes de esta carrera, si hubiesen hecho esto, a Jorge le daban. O sea, que Gaisa llegara con 14 puntos a España es una ventaja muy grande donde se puede permitir cualquier cosa. Es verdad que ahora, a toro pasado, como dicen, ha sido un fin de semana redondo. Jorge. Pero bueno, al menos se toma la decisión y se toma la decisión antes de que se empiece la manga y de que se empiece a hacer todas las carreras el sábado, o en este caso, lo que se tendría que haber hecho el domingo. Al final se unifica todo, se dice con antelación, no hay ningún problema. Por decisiones, pues también podemos decir, esta semana sacaremos revista de Mekitsu On Board Magazine, y ahí hay una entrevista con la subcampeona del mundo de féminas, que es Daniela Guillén, y una decisión tomada en un mal momento, por tan solo 20 segundos, ella se queda posiblemente sin el campeonato.
Quiero decir que al menos si tomas esas decisiones, pero las tomas con antelación, al final el que se queda sin otra oportunidad de poder recortar es Jorge Prado. Sí, pero, y además hay que mirarlo de esta manera. A ver, es una decisión que ha tomado MXGP, pero la que estaba el gobierno de China involucrado. O sea, yo estaba con David Luongo en la sala de prensa hablando de otras cosas y llegó el gobernador y él se tuvo que ir a una reunión con el gobernador de la zona de donde está el circuito. Y entonces, claro, piensas, sí, esta es una decisión que ha tomado MXGP, pero en verdad animado un poco por el gobernador. Está claro que el No, gobernador al fin es una alerta. gente, o sea, es una causa un poco excepcional, y a pesar que los organizadores de esta carrera posiblemente hayan perdido mucho dinero porque había sold out para todas las entradas de las dos grandes, de las grandes gradas que había, y claro, toda esta Y gente no había gente. fue un poco raro porque en la primera manga de MX2, que fue a las 10 de la mañana, estaba lleno de gente, pero en la última manga de MXGP no había ni Dios, se había ido todo. No había nadie. No, no. Entonces, es un poco raro la situación, es verdad, las culturas son muy diferentes aquí, entonces no sabemos muy bien, pero esperaban mucha gente, al final fue la gente que fue, todo fue un poco estresante, tiene que hicimos un gran premio en 6 horas, desde lo Sí. primero se enteró hasta que nos fuimos, 6 horas. Claro, para nosotros fue 6 horas seguidas en el circuito, full gas, para los pilotos que corrieron fue correr dos mangas, Sin descanso. una hora de descanso, que justo yo me conté con Stefan Edberg justo antes de la salida de MX2, en la que su hijo se ha lesionado, y le decía, esto es un poco cuando tú corrías en las dos categorías, y él me dijo que en su caso era peor, que a él eran solo 35 minutos entre que terminaba el podio y la siguiente manga. Pero bueno, todo el mundo al final ha quedado contento, se ha podido hacer, todo el mundo, Y nosotros más. seguro. Y Cózar, el Gran Premio de Castilla-La Mancha, que todavía se pueden adquirir las localidades en mxgpcastillalamancha.com, tienen que estar hiper contentos. Yo creo que les ha tocado la lotería. O sea, ya lo dijimos en su momento que la única manera que este gran premio funcionara, a mi parecer, era que Jorge llegara con opciones de título. No solo llega con opciones, sino que llega líder de campeonato con 7 puntos de ventaja sobre Team Geyser, cuando era difícil que esto pasara antes de la carrera de China, sino que al final todos los campeonatos se deciden allí. El europeo 125 se decide ahí, que llegan con 7 puntos de ventaja. El europeo de MX2 es el que está un poco más a favor de Balín. Y luego está el de MX2, que también está a favor de The Wolf, con unos cuantos puntos de ventaja. Pero Sí, pero bueno, al final todos están abiertos, ¿eh? y sin duda Y de hecho, Herlings llega hasta con opciones de título. otro de los beneficiados tiene muy pocas posibilidades, pero las posibilidades están. ¿Quién le iba a decir a Jorge que iba a sacar 21 puntos más que Geyser en la carrera de China? En 21 puntos en 50 en juego. O sea, hay una entrevista que hemos colgado con Tim hace nada en nuestra web de inglés y en Spotify para la gente que nos sigue en inglés también. Que para la gente que pregunta por qué no la traducimos, que ponga subtítulos en español y se puede ver Y perfectamente. le saldrán automáticamente. Puede ver. Y Tim me dice que es un fin de semana muy malo, sin duda, pero que seguirá dando gas. Sin embargo, hay que verlo desde el punto de vista de nosotros que hemos estado ahí. Todo ha empezado mal. Ya cuando en la última vuelta de los cronos se pega una caída increíble en la última. Sale a la manga y se cae. Y luego iba a lo loco por el circuito. Cuando había Pero sí, intentó pasar a Bonacorsi de una manera increíble y se vuelve a caer. Y luego al final. lo de la primera manga es increíble todo lo que le pasa. O sea, es que tiene tres caídas, Coldenhoff, Guadagnini, Bonacorsi tiene que entrar a boxes, tiene el estribo destrozado, se lo intentan arreglar como pueden. Todo le salió mal durante esta jornada. En China, pero bueno, así es el campeonato. Y al Se podría final, decir ha hecho un campeonato perfecto y en la carrera esa de Italia fue la que le embromó todo. Al final es parte de las carreras todo esto. bueno, y es que, y Jorge lleva 10 grandes premios ganados, No, no, sin duda. Xavi, ahora seguimos, que había un problema de audio, pero lo hemos solucionado. sin problema. Bueno, hablábamos del Gran Premio Castilla-La Mancha, que le tocó la lotería, decimos.
Todo se decide No, no, ahí. es brutal. O sea, si al final se decide todo. Nosotros también tenemos que anunciar que finalmente sí que estaremos allí, tendremos la tienda, tendremos nuestro merchant y os esperamos a todos nuestros seguidores para compartir un poco de gran premio con vosotros. Sí, bueno, como ya saben, no tendremos la revista como lo tenemos cada vez que montamos la tienda en el Mundial, pero sí que tendremos las Pero ¿por camisetas, qué? llevaremos a los pilotos. A ver, no tendremos revista porque, Xavi, a ver. Hombre, porque este año han Por habido tres tiempo. grandes premios y porque no tenemos tiempo material de hacer tres revistas en papel y con todo lo que ello conlleva, que no solo es escribir e imprimir. No, y además lo hemos decidido último momento, como al final Jorge se le juega el título. Hemos decidido que vamos con la tienda, pero claro, lo hemos decidido hace 2 días, 3 días, la semana pasada exactamente, antes de venir aquí. Claro, queda muy poco tiempo por delante y era físicamente, productivamente imposible hacer esta No, no, revista en está papel. claro. Lo que eso, decírselo a todo el mundo, todavía quedan entradas a la venta en MXGP castilla-lamancha.com y todavía quedan lugares para que os quedéis a dormir. Eso sí, las entradas de tribuna, 70% vendidas. General Pelús, 70% vendidas. Paddock, 80%. Y la zona camper todavía queda un 40% por llenar. Así que os esperamos ahí a todos, ¿eh? Allí estaremos. Yo estaré, por lo menos, tú también. Habrá falta el Sí, resto. yo Ya lo también. dijo Jorge. Jorge en la carrera, cuando se terminó que le hicimos la entrevista, que dicho sea paso, creemos que somos de los pocos que debemos De las tener pocos. declaraciones, porque ni MXGP tuvo, porque Jorge estaba indispuesto al final de la carrera. No Y tuvo tuvo que hablar prensa. David de Carni. Sí. Y él te digo, fue un. Somos de los pocos, la tenemos en español y en inglés, así que también les recomiendo escucharla porque sin duda que estaba contento. Al final, yo creo que él se veía campeón, sin duda, y él nunca ha dudado de que podía ¿Cuándo? ser campeón del mundo, No, pero creo que ah, él nunca, nunca. nunca ha dudado. Pero es verdad que él esperaba recortarle puntos aquí y llegar a Madrid con todas las opciones del mundo. Pero se lo ha Pero encontrado no con esto la por placa sorpresa. roja. O sea, ha llegado. Es No. que le ha ido perfecto. O sea, primero que nada era. Al terminar la carrera de Turquía, si Jorge ganaba todo, era campeón del mundo. Después de cancelar las mangas, esta, ya no le daba a ganar todo. Porque le faltaba un punto para poder ser Pero campeón. luego le sucede todo lo que le sucedió a Tim Luego ha Geiser en la pasado primera Tim Geiser, parada. ahora Jorge es líder. Y ahora, si Tim Geiser gana todo, la manga del sábado y las dos mangas del domingo terminarán empatados puntos. Por lo tanto, Empatados. Jorge será campeón del mundo Por porque grandes premios. tiene 10 grandes, que ya se dice poco, 10 grandes premios, la mitad de los grandes premios ganados de toda la temporada. O sea, unos números No, no, increíbles. es espectacular y lo bueno, creo que psicológicamente, como bien dices, Jorge siempre ha tenido en mente que iba a ser campeón del mundo, no ha flaqueado nunca y como se ha visto este fin de semana y anteriormente durante toda la temporada, se ha desfondado para darlo todo, ¿eh? No, o sea, y además lo mirabas en la mirada que tenía, o sea, lo tenía tan claro desde hace tantas carreras, o sea, hacer lo que han hecho, pues lo que hizo la segunda manga de aquí, o sea, se puso primero Tim Geiser detrás, le sacaron 20 segundos al tercero y pusieron un ritmo que es muy difícil no cometer errores, y Jorge no cometió ni un No error comete. durante todas las vueltas. Al final de la manga, Jorge lo decía. Las últimas 3 vueltas veía nublado, no veía nada. Sí. Pero claro, esto le pasó a él y al resto, porque al final venía todo el mundo como venía. Veníamos en una carrera que No, no, hacía 30 exhausto. grados, una humedad del 90%. Creo que yo solo recuerdo una carrera así, cuando aquella de Tailandia, que hubo un montón de pilotos que no pudieron correr, porque la verdad. En Tailandia. Que le tocaron la cresta a Jeffrey Herlings porque se encaró contra unos Marshalls o No, algo así fue. y Tim Geiser no lo dejaron correr. Se desmayó en la primera manga, no le dejaron correr la segunda. El padre de Tim Geiser armó un tremendo lío porque no dejaron correr a su hijo. Fue una carrera muy dura. Y que esta tuvo lo mismo. Y además, no solo es lo duro de ya de por sí competir.
con este calor, sino luego el poco tiempo de recuperación que tenían los pilotos. O sea, Sí. y tú ibas entre manga y manga, que yo solo fui un segundo a buscar agua, y cuando volví pasas por el paddock y todos los pilotos estaban en la sombra, medio destruidos. Ahora, para la gente que está viendo el show por YouTube, podrán ver unas imágenes de Febre después de ganar la manga, que estaba tirado a las afueras, a la sombra, destruido totalmente. O sea, pero como él, todos. Y eso que él había ganado la manga. Pero te digo, unas condiciones muy, muy duras, sin duda, con las que se corrió aquí en Muy Chile. duras. La primera manga fue como fue. Al final ganó Román Febre. En la segunda, decimosexto, dicho sea de paso, Holshot de Jorge Prado sale y tira lo suyo. Pero como ya dijiste la semana pasada, tiene que imprimir un fuerte ritmo y no bajar nunca los tiempos, porque Tim Geiser también le está siguiendo la sombra y tampoco da su brazo a torcer. Bueno, es que además cuenta, no era lo mismo llegar a España ahora con 7 puntos que si hubiese ganado Gais en la segunda manga, hubiesen llegado con 4. Parece una tontería, pero esos 3 No, puntos no, no, pueden no es ser una muy tontería. necesarios al final. Esos Solo quedan. puntos son los que te dan que, aunque Tim gane y tú quedes segundo, sigas siendo campeón. Que si hubiese sido al revés, ya no Sí. hubiese pasado esto. O sea, Solo cada quedan punto 70 cuenta. puntos. Ah, ahora la pregunta es, ¿qué papel jugará Tim Geiser, Jeffrey Herlings y todo esto? O sea, Jeffrey se va a encontrar en una situación de que él está lejos del campeonato, puede ser campeón, pero está lejos. Y que si Tim va liderando y Jorge va segundo, y depende de que si Jeffrey pasa a Si Jorge y le da pasa el o no a campeonato al Jorge. otro, ¿qué hará? ¿Habrá órdenes de equipo? Porque al final no es un equipo, Bueno, pero al es un final tienen que equipo. ser. Yo Es creo que una se tiene que situación ser difícil, ¿eh? corporativo. No, no, yo creo y pienso que así será, que ya habrá órdenes de arriba de que, de Austria, me refiero, a que si se encuentran en esa situación, Jeffrey no ponga contra las cuerdas a Jorge. Mira, yo no quiero meterme en líos, con lo que voy a decir. Ojo. Pues Pero estoy entonces diciendo, no, no, vigila no, lo que vas escucha. a Yo lo que decir. digo es, hay en juego un título mundial, hay en juego unos bonos muy grandes, económicos, que no sé de cuánto es, no sé si es medio millón o lo que sea. Entonces, se encontrará el dilema es, si lo paso, gana Geiser. KTM se ahorra medio millón para un piloto que se nos va a ir de la marca el año que viene. No digo que pase ni esto, digo, pero me imagino que todas estas cosas están sobre la mesa. Al final, o Bueno, sea, nosotros y más como ahora como aficionados está. españoles, sí o sí que gane Jorge, lo tenemos clarísimo. Y a nosotros que nos gusta el motocross, ejemplo, a mí personalmente, ver a Rubén liderando la carrera el otro día me encantó. No, es Y se lo brutal. puso muy difícil a Jorge para pasarlo. Pero también me pongo la situación de Rubén. Estás en el equipo del piloto que compite contra Jorge por el campeonato. Si te mantienes ahí, puedes hacer un podio o ganar la carrera en ese momento, porque ibas liderando la carrera, que te puede dar un podio y una victoria en el mundial. Y aparte estás ayudando a tu compañero de equipo, a la marca a la que te está pagando un sueldo por la cual acabas de renovar. No, O sea, está claro que no, no, Rubén lo pero tiene que dar todo. el caso de Rubén, no, pero es que el caso de Rubén está clarísimo. Él se debe a Honda HRC, simplemente, no se debe a ningún otro piloto, por mucho que seáis del mismo país y de la misma No, y zona. O además sea, yo vi eso. cuando Rubén le recorta a Jorge. Jorge lo pasa, Rubén le recorta por dentro y luego saltan los dos, que tengo las fotos ahí saltando los dos en paralelo. Pero esta misma situación se dio 3 vueltas antes cuando Febre intentó pasar a Jorge y le recortó igual Jorge a Febre y saltan los dos juntos que al final Febre pasa. Pero Rubén no es que se lo haya puesto difícil a Jorge. Que le pregunten a Febre, que se pegó más de media manga de la segunda manga intentando pasar a Rubén, que lo dio todo en algún momento las motos de costado con total de mantener esa segunda posición o tercera que tenía en ese momento. No, tercera porque Geiser iba segundo. Tercera posición que tenía en ese momento, que Febre dijo, iba tan justo al límite y todo que cuando yo logré pasarlo, los dos primeros ya estaban muy lejos. Pero claro, al final lo que es, tú te juegas que es mejor tu mejor resultado. Bueno, ah, no, es que en la segunda manga Rubén todavía tuvo aspiraciones a conseguir la tercera posición del overall.
del fin de semana, finalmente pudo ser así, acabó cuarto, Tenía que pero ganarle añadiendo a Helms. a Herlings, pero aún así, con los pocos grandes premios que ha podido correr, con lo poco que ha podido entrenar, desde aquella lesión de Argentina, con la rodilla, con todo lo que ha arrastrado, lo que podemos estar contentos y podemos tener un halo de esperanza los aficionados españoles es que Rubén Fernández llegará con una muy buena puesta en escena, bueno, en casi su mejor versión al Motocross de las Naciones de Matthew Gassin, Pero no que nos no sé olvidemos de si otros Cosar. países. Es que no nos olvidemos Bueno, de José. Cosar, que al final Rubén se ha perdido correr en Lugo, en Galicia, en su casa casi, Y en y Madrid. en Madrid. Entonces va aquí con una marca en el calendario de que quiere hacerlo bien. O sea, le da igual quién esté adelante. Es verdad que si de esto depende el título de Geyser, no le dará igual. Está claro, evidentemente no le dará igual. O por lo menos. Pero por lo que hemos Él dicho, posiblemente porque sí, perderá pero una al final marca. me imagino que se deberá al equipo, que al final es el que paga el salario. No, está clarísimo. Y con lo poco que queda también para el Motocross de las Naciones, podemos decir que seguramente los dos gallegos lleguen en un estado de forma excelente. Igual que lo hará Oriol Oliver, que no pudo estar en China, pero volverá a la competición el fin de semana 28-29 de septiembre en Cózar, en Ciudad Real. Yo hablaba con Jorge, que bueno, que le había dado la pájara esta que estaba destrozado, pobre. Y yo le decía, es que tu cuerpo no descansa. Dijo, es que hace 2 años que no descansa. Lo siento, que se colgó. Esto China-España es lo que tiene, la conexión a larga distancia. Te has ido, son las ventoleras de Sí. Shanghái. Lo que contaba es que Jorge al final hace 2 años que no descansa. Ha pasado de motocross, supercross, motocross, y se le está haciendo largo la temporada ahí. Y él me lo dijo, yo estoy 100% físicamente. Lo estoy, porque estoy como un toro. O sea, entreno más que nadie, me siento fuerte, pero claro, mi cuerpo al final, bueno, lo siente. Bueno, Pero en el circuito no lo demuestra, porque lo vemos. O sea, está al mejor nivel de los que nunca ha estado. Pero claro, al final, cuando una persona no descansa durante 2 años, es que es normal que no, el ya es que al cuerpo. final también, al final también todo esto haciendo mella psicológicamente, ¿eh? Pero además, Porque son normalmente, yo muchos siempre lo desplazamientos, digo. es mucho trabajo, es estar 100%. No, 120% con la cabeza metida en las carreras, en los entrenamientos, en la dieta, es complicado. Y hacer una temporada y mantenerse a un nivel toda la temporada es complicado, muy complicado, casi imposible, pero es que ya estar 2 años sin hacer descansos entre temporadas, eso ya es de un superhéroe. No, y además es que lo ves, los pilotos siempre hacen como un pico de forma y bajan y vuelven al pico, pero claro, Jorge viene de ser campeón el año pasado, es verdad que con menos carreras, pero él lo dijo, el año pasado gané menos carreras, pero casi cada fin de semana fue el piloto que más puntos sumó del fin de semana, porque como ganaba todas las Sí, mangas del sí. sábado, al final contaba como siempre tenía más puntos. O sea, se fue de ser campeón del mundo a irse a la aventura de Estados Unidos, donde se pegó una paliza corriendo allí en la aprendiendo el supercross, toda la idea de viajar, que tuvo que estar allí, venirse a Europa para la entrega de premio de la FIM, volverse para allí. Y luego Ahí empezó su año de carreras con agua. sí, la culpa es de él, entonces, no es nuestra. Que llueva tanto es No, culpa quiero de él. decir que encima es mucho más complicado. O sea, no es lo mismo una carrera en seco que estar todo un sábado, como se corre en Estados Unidos, estar entre el barrizal que se encontró en las carreras que estuve Por disputando. eso. Y todas las que nos estamos encontrando aquí, parece mentira, pero. Pero bueno, así estamos. Ya Rubén. no es confirmación. No es confirmado, no está confirmado oficialmente, pero ya podemos decir que Ducati, mínimo con Alessandro Lupino, estará en el Gran Premio de Castilla-La Mancha en Cozar. Mira, otra cosa. Segunda carrera. Bueno, ya con. Ahora que acaba de confirmar que Jeremy Seward será su piloto para el año que viene. Correcto. Gran entrevista la que habrá en la revista, como ya lo dijimos el otro día. Léansela, porque es muy interesante. Uy, se me ha movido la mesa. Y del flamante nuevo fichaje del equipo
del equipo Ducati, a la espera de quién será el segundo piloto. No está El confirmado que segundo. sea Guadagnini, todo daba por hecho, pero parece que no es así. Que Bonacorsi también tiene una oferta en la mesa para ser piloto Ducati. Hay que decir que el año de Guadagnini está siendo un poco regular. No es que el de Bonacorsi sea mucho mejor, pero. No, regular tira para abajo el de Guadagnini, pero venía de unas carreras que lo estaba haciendo medianamente bien. Lo que pasa es que este fin de semana también se pegó un palo en la salida el otro día también. Bueno. La verdad que hay todavía muchas cosas que decidir de cara al año que viene. Nos hemos enterado de esto. Lo de el equipo belga de las naciones, que como todos sabéis, se Sí. ha destruido un poco. Sasha con el lesionado, Solo queda Lucas. Liam Solo queda Evert. Lucas. Solo queda... Y Lucas ha dicho que él no quiere correr el Motocross Naciones con la 450. Dice que la 450 de Husqvarna que corre Guadagnini es una porquería. Que él quiere correr con la moto de Prado. Ha dicho. La cual también ha probado. Bueno. Pero entonces tienen problemas, le Por salen los todos problemas por lados. todas partes al equipo belga, porque si su hermano Sascha Kone es hermetismo, que no sabemos qué le pasa, pero no estaba en China este fin de semana, y yo ayer me lo crucé en la autovía de Madrid, que iba con un piloto español en la furgoneta, no sabemos lo que le pasa, pero no estuvo allí, y ya veremos si puede estar en el Motocross de las Naciones. Tampoco va a estar Liam Evers, porque se ha fracturado la vértebra C5. Es así, ¿no? Sí. Sí. Era una caída súper tonta, pero se la fracturó. Solo queda Lucas. Bremban Donic no estuvo por el COVID a última hora. No estuvo en el Gran Que Premio no es de del China todo este fin de cierto. semana. O sea, Bueno. es verdad, tuvo COVID y no vino. Pero es que el equipo de Jackie Martin nunca estuvo en los planes de venir a esta carrera. De hecho, el equipo de Jackie Martins tenía otros planes para los días anteriores a la carrera de China, los cuales no Yo vamos a creo que desvelar el equipo ahora. de Jackie Martin contagió de COVID a Valdoric. No, No, para que le no, sirviera de no, excusa. No, no, no. no. Fuera de bromas. Pero, Pero en verdad no iba a venir. Nunca fue el plan ni venir. no, no, de hecho, es eso. Tenía otros planes y estuvo haciendo otros planes la semana, pocos días antes de que fuera el Gran Premio de China. Bueno, pues dicho eso, ¿qué pueden hacer en Bélgica? ¿Repescar a Yago Vers? ¿Es una opción? Yo estuve hablando con el team manager del equipo, el dueño del equipo, Hans Koven, y él ha dicho que no, que bueno, fue antes de la lesión de Evert, porque fue durante las mangas, que estuve hablando con él, y él me dijo que pregunté por Yago cómo estaba, y él dice que Yago no va a correr más esta temporada, porque le pregunté si iba a correr una carrera local de Bélgica, que había escuchado ese rumor, y él me ha dicho no. Mira, Sí. Yago ha hecho un test de la moto del año que viene. Durante 4 días se ha bajado de la moto y se acabó por esta temporada. No volverá. Bueno, es que Claro. al final también se le juntaron los problemas físicos con los problemas psicológicos, entre comillas, que te encuentras que no sales de una lesión, que metes en otra y en otra, pues al final son personas, no son superhombres. Comentaba, me decía, a ver, una piloto como él que ha ganado tantos grandes premios en MX2, que ha subido una vez a la 450 en las Naciones en Estados Unidos y le ha ganado un montón de pilotos oficiales, no se olvida de ir en moto. El problema está que cuando tú llegas de una lesión como la que ha tenido, llegas, te caes, vuelves pronto, intentas correr y todo te sale mal, se te hace una montaña. Al final somos personas, al final, ¿no? Y la Sí, autoestima es no, importante. no, está claro. A no ser que te llame Jorge Prado, que te da igual todo y pasa por el título, pase lo que pase. Sí, pero su entorno también debería controlar eso para decirle que antes o después debería parar. No, lo tiene muy claro que tienen que parar. Yo no creo que vaya a arrancar el Supercross sin haber parado ni un día. Pero claro, si realmente cambia de marca, como se dice, no puedes parar mucho tiempo. Es que tienes que probar una moto nueva, ¿eh? No, desde luego, porque tienes que probar la moto y tienes que ponerla a tu gusto. Pero bueno, es complicado. Supongo que también lo deben tener muy estudiado y los tiempos los llevarán
Sí, a seguro. rajatabla y llegará en perfecto estado para hacer una buena pretemporada, si es que realmente se va a Estados Unidos, que es algo que todavía no es Bueno, oficial. es oficial, pero bueno, damos todo por hecho. Ya te he dicho, yo estoy buscando pasajes. Lo damos todos por hecho y en todas las webs de Estados Unidos, él sale en la silly season. No es que salga ya que se hable de él, es que ya directamente sale su foto al lado de todos los otros pilotos que pueden hacer cambios de marcas y de equipos para la temporada 2024. Pero bueno, también es normal que tanto él ni como su equipo, ni el nuevo equipo o futuro equipo digan nada. Es que hay algo más importante que va a pasar en Qatar. O sea, todo está Sí, no, no, está centrado en claro. Qatar y ser campeón del mundo. Sí. Una vez ser campeón del mundo, todo se habla después y todo se puede hacer, pero hacer un comunicado de algo así ahora, a no ser que ya tenga la temporada perdida como Sewer, que no importa nada, no tiene nada en juego, es que no tiene ningún sentido realmente. Es. Mejor centrarse en las metas mayores. ¿La meta mayor cuál es? Ser campeón del mundo por segunda Sí, no, vez. no, campeonato Que del parece una mundo. tontería, pero ya Sí. tendrá cuatro títulos mundiales si lo consigue. Que ya es poco, ¿eh? Tendrá cuatro títulos mundiales y, si Dios quiere, celebrará uno de ellos en casa. Algo que Cairoli solo ha podido hacer una vez en 9 años. Helnings una vez, también en cinco temporadas. Y Gaisser ninguna, porque nunca corre por ser Eslovenia. Nunca, claro, nunca vamos a Eslovenia. Está claro. Dicho sea de paso, solo puede ganar uno. Obviamente, queremos que gane Jorge Prado, pero la temporada de Gaisser también ha sido o está siendo excelente, ¿eh? Yo creo que los dos, dejando un poco al lado Herling, que solo ha hecho parte de la temporada excelente, porque al principio no estaba a la altura, los otros dos es que han fallado súper poco y creo que han llegado a este nivel porque se han ido empujando entre ellos. Es verdad que los números de Jorge son números de campeón, de vueltas rápidas, mangas ganadas, De Classic, todo, Gitana, sí. son números de campeón. Pero es verdad que yo lo dije. Ha logrado 10 victorias, pero el año pasado no necesitó las 10 victorias y fue campeón igual. El problema es que este año Sí. demuestra por qué el año pasado fue campeón. Porque es uno de los mejores pilotos hoy en día. Y este año demostrando que no solo tiene que salir bien. O sea, ha demostrado que Sí. pasa gente, que es regular. Ha demostrado en todo. O sea, ha No mejorado todo como se basa piloto. en el sábado. Claro. No todo se basa ni en el sábado ni en salir bien. O sea, este año he ganado muy pocas el sábado. Vale, y ahora una pregunta. Tal como hemos visto el Mundial los últimos años, sobre todo este, en el que Jorge Prado y Tim Geiser están 3 pasos por encima de los demás, 2 pasos por encima de Jeffrey Herlings, que ha ido de menos a más, de menos a mucho más durante la temporada. Si finalmente se va Jorge, todo se quedará en un pañuelo, subirán más pilotos, tendremos a más pilotos, o podemos ver que Team Geyser, si continúa por sus fueros, manda con mano de hierro de principio a fin toda la temporada. Yo Pueden creo pasar que muchas cosas, ¿eh? no hay que descartar a Renault. Renault es un pilotazo, este año estaba lesionado, se ha perdido toda la temporada. Yo creo que es un piloto que no hay que descartar. Febre ha tenido muchos altos y bajos, ha tenido unos momentos como la de primera manga que ha estado ahí y ha logrado ganar. Una manga que no es fácil y no muchos lo han logrado. Yo sea paso, lo único que lo han logrado son los pilotos de Kawasaki. Cuando nosotros pusimos esta noticia el otro día, hay gente que dice, no, Koldehoff también ganó, sí, ganó la del sábado. Las mangas que cuentan solo ha ganado los tres top y Sí. luego Sewer y Febre dos veces. O sea, Sí, bueno, que no acaba de despegar igual que hacía en MX2. sí, y no, y el año que viene lo dijo, es un año de aprendizaje. No, yo lo veo muy difícil que la Ducati esté a la altura para ganar en la clase categoría reina. Es verdad que dijimos eso y luego ha llegado a triunfo y ha hecho podios. Vale. A ver qué pasará. Veremos, no sé. Está Ver qué claro pasa. que Kaiser estará ahí y será el rival a batir. Está claro. Espero que Rubén también esté en la salsa. Hombre, esperemos, esperemos. De momento, tal y con lo que está demostrando en estas últimas apariciones, o las únicas apariciones que está teniendo este 2024, así lo está demostrando. En el MXGP de Castilla-La Mancha, que hemos nombrado que tendríamos a los europeos de 125 y del 2,5,
También tendremos a otros pilotos. Hemos dicho que volverá Oliver al Campeonato del Mundo de MX2. Samuel Nilsson también estará. Que el otro día, en la presentación del Gran Premio de Qatar, estoy hablando con él porque fue el único piloto, el piloto referencia que estaba allí en la presentación en Madrid. Y ya me anunció que la temporada que viene continuará sobre la 2,5, que no da el salto a 4,5. Y que de los objetivos pues volverán a ser los mismos, hacer el Campeonato de España e intentar hacer el máximo de carreras que pueda del Mundial de MX2, que este año No ha sido ha sido muchos. bastante. No, no, qué va, ya me dijo, dice, igual has hecho tú más que yo. Digo, no, no, Que yo creo que en no el ha sido plan nunca estaba hacer así. muchas más. Pero es verdad que yo estuve hablando con Sí, el no, padre y el imagino, padre en un sí. momento me dijo, nuestro plan es hacer muchas, pero tenemos que ver en dónde estamos. Porque al final, Sí, cuando vas por sí. privado, como va él, en cada carrera se va un disparate de dinero. Entonces, claro, cuando haces Sí, un sí. esfuerzo tan grande para ir a ciertas carreras, que hay algunas que son cerca, pero cuando te empiezas a pegar República Checa, Latvia, te empiezas a dejar un dineral, claro, te piensas hasta qué punto y hasta cuánto te gastas este dinero. Sí, está claro, o sea, al final hay que nivelar porque todo cuesta muchísimo dinero. Y más cuando no tienes apoyos con los que sustentar esos viajes. No, por eso es difícil. Sí que tienes sponsor, pero claro, que vale mucho dinero hacer una temporada del Mundial de Motocross. Mucho. Lo digo porque lo sé. Sé cuánto salen los viajes, porque eso es lo que hago yo. Pero esto hay que sumarlo en la furgo, ir hasta allí en coche, la gasolina, las No, motos. y campeonato del mundo, como estáis haciendo tú y Miguel, esta temporada, tampoco contáis que estáis en un hotel y que luego os tenéis que cambiar a otro hotel porque hay un Dios, problema, ¿cómo o que esto? os pasa. ¿Aquí has explicado lo que os pasó en Suecia o no de la casa? No, bueno, no. Pues igual, bueno, llegamos a la casa de la porquería y nos tuvimos que cambiar. Y era el viernes a la noche. Y cuando llegamos era un desastre. Era una casa donde vivía gente y se habían ido para que entráramos nosotros con toda la ropa y todo dentro y sucio. Y claro, nos tuvimos que buscar un hotel un viernes por la tarde en el circuito. Y claro, cuando llegas a un gran Con lo que premio. conlleva. Con lo que conlleva, bueno, nos conllevó que nos salió 700 euros cambiar de hotel para poder quedarnos el fin de semana. Y eso es un dinero que no cuentas que te vas a gastar en eso. Pero bueno, al final, como eso, como lo del. Pues, en República Checa me cancelaron el vuelo y tuve que agarrar otro. Al final son gastos que imprevisto Sí, que tienes va que contar. sumando Y eso, imprevistos. y el año que viene será mucho más, porque entre todos los rumores que hay, se habla que el año que viene va a haber Argentina y Brasil. ¿Vale? Luego, Australia. dos de Indonesia, Australia y Chile y China. Pero ahora han dicho que posible en China va a haber dos grandes premios. Dos semanas seguidas, bien. Y que luego se irá de Turquía directo a Australia. Pues el pasaje a Australia vale como 3.000 euros en esta época del año. Lo estuvieron mirando los periodistas algunos de los otros para saber cómo se iba. Que es solo, y yo dije, bueno, en vez de ir a Australia directo, nos vamos a Bali y de Bali hay vuelos directos a Perth. Pues el de vuelo de Bali a Perth valía 700. O sea, el año que viene con todos los overseas, el coste de ir al mundial será muchísimo más grande. Bueno, siempre hay habladurías y siempre se dicen No, hay que cosas y se ven esperar al cosas, final. pero Bueno, dentro de poco tienen luego que publicar el primer calendario. sí, pero luego la realidad es que Que muchos de cambia. estos grandes premios caen igual que pasa hasta en MotoGP. Sin duda. Sin duda. Creo que en motocross pasa más todavía que en MotoGP, ¿eh? Pero Sí, sí que sí. pasa. Pasa sin duda. Eso pasa, pasa, pasa. Pero bueno, hablamos un poco de MX2 antes de terminar. MX2, sí, Lucas Ponen continúa ganando grandes premios. Ahora ya se ha puesto a 36 puntos, pero claro, son 36 puntos De con 60. 60 en juego. Es muy Muy difícil. complicado, muy complicado. Que Kai de Wolf, que lo que ha hecho es mantener Sí, pero ha tomado simplemente. riesgos, ¿eh? Este fin de semana, para pasar a Ya, Daniel bueno, Felder, no. se ha jugado la vida y piensas que vas tercero en la carrera. O sea, no hay ninguna necesidad de volverte loco. Piensa en el Cálmate, campeonato. cálmate. O sea, es que mira Liam Evert, una caída tonta, se acaba la temporada. Es que le pasa a él y se acaba la temporada. Pero bueno, The Wolf ha tenido muchas caídas fuertes este año y no le ha pasado nada.
La suerte del campeón, le llaman. Por suerte, bueno, sí. Y yo creo que no tendrá ningún problema para ser campeón en COSA. Una pregunta, vuelvo a MXGP porque al final lo Clase reina. desprofetado y la placa roja es lo principal. Puede ser brutal. Si se consigue materializar, puede ser brutal lo que vivamos en Ciudad Real el 28 y 29 de septiembre, ¿eh? Yo O creo sea, puede haber una que auténtica locura. deberíamos batir récord de gente. O sea, todo el aficionado español que le guste el motocross, que va a ser algo histórico, ¿no? O sea, conseguir un título de la categoría reina del motocross es algo histórico, que ya se consiguió el año pasado con Jorge, pero hacerlo por segunda vez, que sea en España y quizás la última vez que corra el mundial en Europa, o sea, hay que estar en cosas. Yo No, porque voy, no, porque trabajo, pero si no iría, seguro. Seguro, bueno, seguro. y es que muchísima gente hablando con los responsables del circuito de Cozar Motor Ranch nos están diciendo que muchísima gente que no es del todo de motocross, pero que sí que es aficionada al mundo del motociclismo, se estaban juntando entre ellos para hacer una salida en moto de fin de semana, irse a la zona camper, vivir todo el fin de semana y vivir pues lo que se puede vivir en un gran premio de Valencia en Cheste, que siempre es la última carrera del campeonato del mundo de MotoGP, aunque no se juegue en el título, siempre está lleno, siempre es una gran fiesta. Imagínate aquí que podemos tener a un piloto español siendo bicampeón del mundo de MXGP y que encima puede ser de las últimas veces que le veamos corriendo en casa. Es que solo piensa. En total son 20 grandes premios. ¿Vale? Eso significa que hay 60, 600, 1200 puntos en juego, ¿no? 1.200 puntos, sí, ¿eh? Y se llega con 7 puntos de diferencia a esta carrera. Es increíble. O sea, llegar tan junto después de tantas carreras, tantos países, tantos viajes, horas, vueltas, que solo separen 7 puntos. O sea, es increíble. Da gusto, ¿eh? Da No. gusto. Creo que ha pasado muy pocas veces. Bueno, bueno, y eso es lo que al final se espera, y como promotor, Infront tiene que estar también súper contento. Bueno, yo hablaba con David Longo de esto, en la salida de este fin de semana. Que es increíble, ellos están con, para ellos es una promoción increíble del deporte. Y así como es una lotería, lo digo para cosas, es una lotería para la gente de Infront, porque ¿cuántas veces pasa de que se llega a la última carrera y no hay nada que decidir y es aburrido? Y lo tienen todo, con los cuatro títulos se deciden Pues ahí. es aburrido, no hay pilotos. No Sí, hay pero es que gente. encima allí se va a decidir los cuatro campeonatos. Por eso, es increíble, increíble. Pero No, bueno. es brutal. Al final lo que tenemos que valorar es eso, y que este año, 2024, gracias a promotores y gracias sobre todo, dicho sea de paso, el nombre de Jorge Prado, el nombre de Rubén Fernández y de muchos otros pilotos españoles, hemos podido disfrutar de tres grandes premios que yo ya, hablando de futuro, dudo muchísimo Que se que pueda la temporada repetir que nunca viene más en la vuelva a historia. suceder. No, 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 no sé. Bueno, al menos que nosotros lo veamos, tú y yo, que somos quintos, lo dudo. Como mínimo, ya pienso que en Madrid no se volverá a hacer. Que me hablaría sin conocimiento, realmente. No sabría. No No, sabría qué no. decirte. O Al sea, si tuviera que final yo creo elegir, creo que que igual es más posibilidad en Madrid que Lugo, porque. Pero es que hablaría sin yo conocimiento, creo. entonces no sabría. No, O sea, no, creo que es. Cosar sí que seguirá, especialmente porque creo No, tiene que tres está años. tan. Y, Tiene este, y, 3 años. esta, y esta va a ser un éxito, entonces va a seguir ya por RIP, porque sigue por Sí, por inercia. inercia. Está claro. Está Y yo, si claro, fuera pero Cosar, no luego volvería a pedir la si última tiene carrera que del año. decidirse. No, bueno, no, porque es muy complicado que se vuelva a llegar así. Y con un español. De hecho, yo cogería la. De hecho, y con un español. De hecho, yo cogería la Europa, primera de como lo hizo Europa. Madrid.
Sí, como hizo Madrid este año. Sí, Sí. una excelente decisión. Veremos. Pero bueno, esto ya son cábalas, esto sí que no lo sabemos y tenemos que esperar. ¿Para cuándo más o menos conoceremos el precalendario de 2025? Creo que hay una fecha en octubre que tiene obligación de sacar algo. Así que no queda mucho. No sé si es para las naciones o por ahí. O sea, Después de las naciones, lo supongo. único que se sabe es que el año que viene hay naciones en Estados Unidos, eso es casi seguro. No sé si Sí. es Iron Man o no sé, una de estas. Iron Man, dijiste. Y veremos cuál es el resto. También tengo ganas de ver, te digo, pero más o menos todo está un poco predefinido. A ver cómo va. Estados Antes de Unidos, irnos. Hayden Deegan, sigue a lo suyo en 2,5, pero en el 4,5, Yo no lo he brutal. visto. Es la realidad. No he visto, solo he Ah, visto lo que me han vale. contado Pues de que ha sido una carrera increíble. Porque yo he preguntado cómo es posible que haya ganado Hunter Lawrence. Pues Santiago a mí me ha dicho que ha sido una carrera increíble, que lo ha dado todo, que se merece haber ganado y que demuestra que se está pero es adaptando bien a que 450. Iba bueno, líder. y encima se pone líder con un punto de Claro, diferencia como con valen Chase dobles. Sexton y su hermano se queda a 9 puntos del liderato. Por tanto, este fin de semana en Las Vegas, Pero si gana, el que gana, gana. Da igual lo que sí, pase. no, claro, El que gana, sí, gana. Porque vale triple. y el que gana, gana y se llevará un pastizal No, no, seguro. de Seguro. dinero. Sí. Bien por ellos. Que nos deje algo para Sí, nosotros. bien por ellos. Si quieren repartir, ya lo saben, pueden traerlo para España. Bueno, Y por Xavi. último, y ya acabamos, en el All Japan, antepenúltima prueba del campeonato japonés, Víctor Alonso, rodilla, tercero, tras acabar cuarto y tercero en las mangas. Sigue ahí en la pomada del 450. Bueno. De hecho, hay muchos extranjeros. Bueno, hubo muchos extranjeros, casi todos australianos los que han venido a correr aquí a China. Estaba Todd Waters, que volvía al mundial, pero bueno, estaban lejos. Al final todo el mundo se centró. No sé si eran 20 Bueno, y pilotos en cada suerte. categoría. 20 pilotos, sí. Y suerte que fueron estos Si australianos. no, éramos menos, sin duda. Bueno, había dos o tres chinos, ¿eh? ¿Y qué tal? No. Bueno. No, no. No, 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 no Sin estaba en el. comentarios. Sin comentarios. Sí. Siguiente pregunta. Pues Bueno, vamos a dejarlo aquí. va. Muchas Que gracias, seguro que Xavi. seguís. Gracias por tomarte el Espérate, tiempo. espérate, espérate, espérate. Me espero. www.mxgpcastillalamancha.com. Cualquier de tus Cualquier localidades, cosa. porque esperamos en Está aquí Cozar. abajo. Ok. Nos vemos en Cozar, dos Claro, es que yo no lo semanas. veo. Yo no veo lo que estás Ya poniendo, sé, porque antes cada vez sí, me pero pones había más una piedras en el actualización y camino. ahora no, se no lo ves. Pero bueno, está puesto. mxgpcastillalamancha.com. Muy bien. Nos vemos. Venga. Gracias a todos por seguirnos. Adiós. Hasta luego.